Aquí no fueron. Sí. De hecho, en Asia, en Europa también. Pensaba que era por Sí. Marte, ¿no? Me fui hasta el quinto inframundo. Sí, Eso no quiero. los 9 escalones del inframundo son en todas partes, por lo tanto, el plano más bajo es el quinto, que es central. Observe este cuarto de sol aquí, esto hay que tener en cuenta, un cuarto de sol, un medio sol sangrante. Yo no he estudiado estos elementos, pero pienso que tiene que ver con niveles de conciencia. Te está diciendo cómo va la cosa. Otro elemento que a tener en cuenta es la invidencia. En la medida en que se desciende en el inframundo, las deidades cada vez tienen atributos más, terminan siendo ciegas. Cholo, por ejemplo, tiene los ojos botados. Vas a encontrar deidades allá abajo que tienen un anillo sobre los ojos, o los ojos pintados, o saltones, o de plano se los sacan. Y ya el caso de Itlacoliuki con Liuki está vendado. Significa que no tiene rostro, no tiene ojos, no tiene identidad. El ojo y el rostro representan la identidad. Esta es la siguiente, por favor. Observen estas almenas en forma de manos y pedernales. Me llama la atención. Sí. A ver, fíjate el ave de hasta arriba, la vírgula que tiene tan extraña. Aquí hablando, Sí, está está cantando. cantando, Está muy bonito, sí. nunca había visto una con esa cara No tan hacían caso de ese. interiorizada, Sí. No la he vuelto a ver por la cuestión. Mira eso. Observa, este es un tema que aparece de la época olmeca, la semilla de maíz como ser humano, el entierro del ser humano. Muchas veces interpretamos como temas de sacrificio, lo que en realidad es el simbolismo del entierro de la semilla de maíz, que a su vez es simbolismo del de crecimiento, el desarrollo, la evolución. ¿Sí? Bueno, el sol, el rubio, Órale, y sí. me da la impresión como que es un prisionero tomado de su cabello también, Órale. por el sacerdote, ¿no? Sí. Iba a decir algo. Esos guacamayos son las mismas, tienen que ver con eso. Parece, pero yo no, fíjate que los quetzales también tienen el pico así. Pero en el fondo, guacamayas, quetzales y demás tienen el mismo significado. Representan la preciosidad y el fuego. Oye, ¿puedes bajarle, porfa? También hasta arriba, perdón, la Sí. variante de venado, nada más su patita, Sí. ¿no? Es Aquí raro, hay un es glifo. raro verlo eso. Hay un tonal. Cuatro Sí. venados, obviamente. Un elemento a. Una muy masa. Sí. Acá abajo ven un conjunto de tonales que se explican a través de estos puntos. Para llegar uno a otro tiene que ir contando por estos puntos. Y entonces te están hablando de un conjunto de ciclos. Sí. Oye, la siguiente lámina, por favor. Llevo años pensando dedicarle un buen tiempo a este códice porque tiene una cantidad de simbolismo. Quería mostrarles esto acá. Fíjense, esto es un sonpati. Es el monumento a los muertos. Aquí se clavaban los cráneos. Vemos dos serpientes polares. ¿Ok? Y a mí me llama la atención estos elementos que tiene la serpiente. No solo tiene lengua bífida, sino que salen. Tres. Sí. Si las une al revés, esto conforma una. ¿Cómo se llama? Una araña. Sí, no, 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 pero el nombre específico se me fue ahora. Sisimiti. Una sisimiti. Sisimiti quiere decir radiación, energía. Yo pienso que son las serpientes polares. Aquí vemos a la madre tierra y de hecho ella es la hilandera, la que teje. Por eso tiene esta cinta de algodón en rama y demás. Sí. Creo que esto alude en general a la condición humana. Venimos a un cementerio. Las serpientes de lo positivo y de lo negativo nos están afectando. Creo que alude a nuestra existencia. Estamos encerrados. Es el Borgia, ¿no? No, esto es Feyerbari. El Sí. Oye, ¿puedes bajar un poco? No, es formidable el trazo de estos códices, ¿eh? Mira las almenas. Y esto reflejaba hechos reales de la cultura. Había almenas en forma de cráneo y demás, ¿eh? Observen, por ejemplo, ya que estamos acá, este templo en realidad, una vez les dije que la montaña, el árbol, el cuerpo humano y la casa o el templo son elementos simbólicos paralelos. Se pueden mezclar entre sí, uno sustituye al otro. Este templo en realidad es un cuerpo humano. La columna vertebral está. Tiene el cráneo arriba y la columna vertebral. Así es. Viene de la muerte, va a la muerte a través de la columna vertebral. Y el dueño de ese proceso es, bueno, en agua sería Mitra Tecutli, es el señor de la muerte y la resurrección. La greca escalonada invertida, Servitrán. Ah, sí. Bueno, la escalera.
escalera. Sí, porque ahí no veo la greca, pero a ver si estudiamos un libro maya donde se desarrolla a través de preguntas y respuestas ese tema, el tema de la casa, la columna vertebral. En las preguntas se dice claramente, esa casa está hecha para meditar, hombre. Está hecha para sentarse a meditar. Pero eso ya viene en otra lección. Oye, ¿puedes pasarle? Perdón, el sujeto arriba, perdón, la anterior. Sí. ¿Tiene el pie derecho de serpiente? Sí, que es serpiente. Es otro elemento simbólico. Es un posteca. Es otra manera de presentar a un Tezcatlipoca, pie de serpiente, el pie que viene de la energía. ¿Ves? No es simplemente, por eso les digo, no es solo que le falte, es que está del otro lado del mundo, del lado donde ya no hay apariencia, sino todo es fluidez. Los mesoamericanos tenían un tema polar muy importante que era lo rígido y lo fluido, así como estaba lo caliente y lo frío, por ejemplo. Son temas polares propios de la cultura mesoamericana, lo luminoso, lo oscuro, pero también lo rígido y lo fluido. Y hablado solo, menos con la lengua de fuera, y algo trae tapando en la vista. Bueno, como yo lo veo, esto es un venado. Ay, perdón, es un venado. Y él está recibiendo el castigo por sus acciones. Esto tiene otra lectura y merecería que le dedicáramos más tiempo. Pero me gustaría también que viera el códice de un tirón. ¿Puedes pasarle, por favor? Solo para que vean la belleza de la construcción. Fíjense un sol que desciende. Seguimos viendo caminantes celestes arriba. Sigue pasando. Si ven algún tema que les llama la atención, me dicen. Órale, observen Bueno, es que hay tantos temas hermosos. Sí, es impresionante. El tema del juego de pelota, la lagartija. Yo pienso que esta lagartija es una constelación. Seis de lagartijas. Pienso que son estrellas. Estrellas. Sí. Puede que haya habido una constelación. Así, una de Tlaxco y otra de jugador de pelota, quién sabe. Al jugador le falta el brazo derecho, la mano derecha. La mano, otra vez el tema, pero está sustituida por el lazo. Es decir, el muñón, ¿no? Eso lo van a ver una y otra vez representando ciclos que se cumplen, ciclos que faltan, manifestaciones, estados latentes. También observen aquí el tema del nacimiento, de hecho de la Inmaculada Concepción, como Chachitlicue da luz a un ser que además representa el árbol, representa el eje del cosmos y lo que conecta el arriba con el abajo. Los niños recién nacidos se pintan de rojo. Si ven personajes pintados de rojo, probablemente sean niños o en estado de niño. Aquí ella se representa en diferentes formas, pero es la misma escena. Aquí ella es la tortuga que sostiene la tierra. Esta es una caparazón de tortuga. ¿Ves? Lo vieron en el códice de Laud, que estaba sentada sobre una tortuga que a su vez está sobre una serpiente. Es ella. Síguele a ver si seguimos esta secuencia. Aquí ella se llama Mayahuel y su hijo se llama Mejonetsi, o el hijo de Maguey, evidentemente. Y se trata de el mito del nacimiento del avatar, ejemplificado en Seaca Topilsin, el rey de Tula, el príncipe de Tula. ¿Por qué se sabe eso? Por todo lo demás que viene. Por ejemplo, aquí son las pruebas. Cuando nació el niñito, primero lo tiraron un maguey para que el maguey lo matara, pero en lugar de atravesarlo, pues le dio a beber y no se embriagó con eso. Después se lo dieron, según el mito náhuatl, se lo echaron a las hormigas lo echaron al río y salió nadando. En fin, no había manera de matar al niño y por eso sobrevivió. Es el tema de las pruebas del niño, que aparece incluso en los evangelios. Nace el avatar, inmediatamente tratan de matarlo. Y aparece en la historia de Krishna. Nace Krishna y lo trata de matar el rey. Esa historia la van a ver una y otra vez. Se llama las pruebas del niño, las pruebas del infante. Y es un tema, también una necesidad psicológica para que desde niño sea predestinado. Y también para establecer un claroscuro suficiente de su encumbramiento. Si lo ponen hasta lo más abajo, si nace en el monte, si se muere su madre, se queda solo, lo tratan de matar. El hecho de que se eleve es todavía más dramático. Y esto es un recurso literario, mítico, si quieren, para ejemplificar una doctrina. La doctrina de que el merecimiento deriva del esfuerzo, no de la gracia. Es decir, tienes que ir a lo profundo para poderte levantar. Porque si ya estás arriba, pues no hay manera que te levantes. ¿Qué es ese de abajo, ese? Esto. Ese. Es una maravilla. El océano está viendo a la serpiente. Y viendo el árbol. Que además está resuelto como una torsión.
Es un balinali, no es un arco ni siquiera, es una cuerda en realidad, lo que enlaza el arriba con el abajo. Está hiriendo una de las ramas del árbol, la rama que del tamoanchan. Tamoanchan es el árbol herido, visto de abajo. Desde arriba no está herido, es un árbol entero. Sí, es impresionante. La siguiente, por favor. Observen este tema que va a aparecer. Este tema es equivalente de este. Doble serpiente o serpiente de dos cabezas representa polaridad, obviamente. También se representa como se llamaban Sensomayi, 400 pies o 100 pies, y que está asociado con el agua, con la energía femenina. Sigue aquí el tema de las pruebas del infante. En realidad, el infante somos todos nosotros. A mí me llama la atención que estos sí hayan sido representados por los colores de los rumbos. Es como único el tema. ¿Le pasa, por favor? La siguiente, por favor. Si ustedes ven algo que podemos entender, ya estamos llegando al final. Miren, observen el elemento que identifica a la Tzitzimitz. Por eso les dije que esa serpiente, si ponemos las caras en vez de encontradas hacia afuera, formarían una Tzitzimitz. La Tzitzimitz es al mismo tiempo la mariposa y la araña. La mariposa y la araña se empatan en este simbolismo. Los dos son nahuales de Tezcatlipoca. ¿Por qué? ¿En qué se empatan mariposa y araña? ¿Cuál es su elemento común? La metamorfosis en el caso de la mariposa y la araña. A ver. Ambos animalitos tejen seda. Entonces, lo que importa no es la mariposa ni la araña, aunque de por sí tienen su propio simbolismo. La araña, por su forma, por las patas, por tener ocho patas, eso es simbólicamente importante. Y la mariposa, porque representa al sol. Y también porque primero es un gusanito, después se convierte en un volátil. Y es como en pequeño la serpiente plumada. En vez de ser serpiente plumada, es gusano con ala de mariposa. Entonces, aquí el símbolo de la Tzitzimitz está adoptando muchos otros significados. La Tzitzimitz se relaciona con la muerte, pero la muerte no es la muerte de la extinción, sino la muerte de la resurrección. Yo pienso que este emblema representa la eclosión de la energía. La energía tiene esa naturaleza para manifestar, estalla, explota. Ese es el modo como la percibimos. Y creo que está representada por la Tzitzimitz, que por gusto recibe ese nombre, puesto que Tzitzimitz, ¿qué significa? Mit es flecha. Sí. Chispeante, esplendente, incluso que estalla. O precioso, si quieres. La siguiente, por favor. Mira qué hermosa representaciones de Manguilsochi. Aquí vemos a la serpiente emplumada tallando al ser humano. Creándolo aquí en forma de hécate. ¿Esas son espinas de merecimiento? Son las espinas de merecimiento, lo está tallando a través del merecimiento. Eso es una muy buena observación. No, pero la espina es un hueso puntiagudo. Es un hueso, un puntiagudo, que es para el autosacrificio. El mito decía que los dioses se autosacrificaron y después surgieron como humanos. Por eso también es importante no desnaturalizar el panteón mesoamericano reduciendo las simples energías. Puesto que lo que hay detrás del acto de creación no es energía irracional que fluye o energía ciega, es la voluntad de sacrificio del individuo, la voluntad de ser autoconsciente. Eso es lo que hay ahí detrás. Un informante nativo se lo dijo claramente a un cronista, le dijo: nosotros creemos en 2000 dioses que fueron todos seres humanos. Cuando decimos que seres humanos que se encumbraron a sí mismos, cuando decimos que se trata de puras energías, está escamoteándole lo principal que tiene, que es todo su esfuerzo, su sacrificio, su ejemplo, sus realizaciones culturales o del tipo que fuera. Los mesoamericanos eran politeístas, creían en 2000 dioses humanos. Lo que no eran es teístas, sino creían en un espíritu consciente. ¿Ves? Los dioses humanos. ¿Sí? Que acá esta mujer está en postura de